Hey guys, welcome, I'm Mai, and thanks for joining me in another exciting doll review. This is absolutely one of my favorite classic Disney store dolls, and I just had to share it with y'all. The Little Mermaid doll from 2013 is one of those you gotta buy as an Ariel fan. She's super pretty and I can't wait to debox her. But before we start, make sure to subscribe to my channel, ring the bell to get notified when I upload a new video, and follow me on my social media as MPDollArt. If you're ready now, well, let's start! Here we have Princess Ariel in her original plastic box. Unfortunately, mine arrived damaged and that's why I'll be removing her. Has this happened to you? It's so frustrating, but at least the doll is fine. Sorry if my hand is kind of shaky, but here we go. The logo of the Disney store is located at the top left corner. The background is mainly pink to provide some contrast and highlight the doll's colors better. There is a big picture of Ariel on the side and at the bottom says her name. In general, the box design looks very different, more classic, royal, and like 80% plastic compared to the new boxes. On the sides, we see that they included this type of printed swirls in blue and gold. That reminds me of the first limited edition doll boxes. The back of the box of my doll has a lot of damage, but I hope you can get a general idea. I love the blue color they use for it, and we get to see pictures of both Ariel and Prince Eric too, but to be honest, that photo doesn't look like the actual Ariel. I think it still has the previous head sculpt, so I'm confused. But Prince Eric, on the other hand, looks so vintage compared to the recent head sculpt, and that makes me realize that I'm used to the new faces so much that these dolls give me some nostalgia. What about you? Do you find the oldies better? There is also some text here that says, "A beautiful young mermaid with an enchanting voice. Ariel longs to be a part of the world above the sea. She makes the ultimate sacrifice to find her true love and surrenders her voice for a chance to become a human." Before taking her out of the box, I want to point out some quality control issues. I believe it is very noticeable that Ariel has a black dot on her nose. I would have expected this doll to be better manufactured since she was an earlier edition, but we see that's not always the case. Here she is completely free, and I gotta confess that I've never felt so in love with a classic doll before. Her face is everything. She's sweet, the makeup palette they choose for her looks great, I love her thick eyelashes and pink lips. The eyebrows have a small gradient too, and even though they are not super thin, I still like them. You can still see the dot on her nose there, but I will remove it later with some pure acetone. Unlike other Ariel dolls, this one is looking to the side and the blue tone of the iris is very intense. She looks very similar to the cartoon. She's got double white dots in the pupils that make her look very kawaii. The eyeliner they use underneath matches the brown color from the eyebrows. Her nose is very thin, pointy, and she has chubby cheeks compared to the previous head sculpt. Talking about the hair, this doll has a lot and it has a decent length too. It feels like real saran with a nice texture to the touch, thick, soft, so definitely that's better quality here. And the hairstyle is just wavy and not completely stiff with gel, and I find that pretty nice. Ariel's part is on her left side, the top is very basic, just lavender with some glitter and plastic suspenders, nothing too fancy but probably movie accurate. They use a light turquoise for the fins, they are also from tulle fabric, and the rest of the tail is teal with the scales outlined in glitter. I'm definitely not a fan of glitter, but for some reason I like this one. It's a very simple outfit, but that's what we expect from classic dolls, don't we? She comes with pointy feet and rubber legs, that's why you can still notice them a bit here. Just remember to be careful when removing her out of the box because the tulle fins are fragile. She has an articulation on both arms, which is great to pose her better. Here I'm trying to show you a little bit. Of course, this is not as good as with the new classic dolls, but I appreciate her elbow and wrist joints. She didn't come with a doll stand, so I used one of my acrylic ones, and I gotta say it was difficult to make her stand up straight because of the tail, so that's not a great design after all. It pressures the fins and they look kind of weird to the sides. If you don't like this, I think you should definitely keep her inside a box. I decided to compare her with the spare 2013 Ariel doll, and I noticed some differences, like the one with the cream dress has softer eyebrow shades. The gradient on her is better. Other than that, I don't see more variations, but have thick hair and very vibrant eyes. If you see something else, let me know. I think my favorite is the cream Ariel, and I still wonder if her makeup changed because I bought her secondhand.
I wish the Disney Store had kept this face sculpt for the 2022 dolls, because nowadays it's getting harder to find and I think it suits the character so much better. Even the classic Vanessa has this one and looks great, but let me know your thoughts and opinions. This is the end of the video, I hope it was interesting for you to see these dolls and how they used to be advertised. Don't forget to leave your thumbs up, subscribe to my channel and ring the bell to get more updates. You can follow me on my social media if you want as MPDollArt. Take care, see you in the next video, and remember that magic, talent, and creativity live in you. Ahora comienza el video en español. Bienvenidos chicos, yo soy Mai y hoy me acompañan en otro emocionante review de muñecas. Esta es absolutamente una de mis muñecas clásicas favoritas de la Disney Store y tenía que compartirla con ustedes. La muñequita clásica de la Sirenita del 2013 es una de esas que tienes que comprar sí o sí como fan de Ariel. Está súper bonita y ya no puedo esperar a deboxearla. Pero antes de comenzar, suscríbete a mi canal y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram como MPDollArt. Así que, ¿ya me seguiste? Entonces, comencemos. Aquí tenemos a la princesa Ariel en su caja de plástico original. Desafortunadamente la mía llegó dañada y por eso la vamos a sacar. Cuéntame si te ha pasado esto también. Es muy frustrante, pero al menos la muñeca no se dañó. Y sorry por mi mano con temblorina, pero aquí vamos. El logo de la tienda Disney se encuentra en la esquina superior izquierda. El fondo es principalmente rosa para brindar un poco de contraste y resaltar mejor los colores de la muñeca. Hay una foto grande de Ariel en el lateral y en la parte inferior dice su nombre. En general, el diseño de la caja se ve muy diferente, más clásico de la realeza y un 80% más plasticoso a comparación de las nuevas cajas. En los laterales vemos que incluyeron este tipo de remolinos estampados en azul y dorado y eso me recuerda a las primeras cajas de muñeca edición limitada. La parte trasera de la caja de mi muñeca tiene mucho daño, pero espero que nos podamos sortear. Me encanta el color azul que usaron y también podemos ver algunas fotos de Ariel y el príncipe Eric, pero para ser honesta, esta foto no se parece al Ariel real que recibes. ¿Pero por qué? Pues porque creo que en realidad tiene la cabeza esculpida anterior, así que no sé qué onda, pero el príncipe Eric por otro lado se ve más vintage en comparación con la cabeza esculpida reciente, y eso me hace darme cuenta de que estoy tan acostumbrada a las caras nuevas que estos muñecos me dan algo de nostalgia. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que los moldes viejos eran mejores? Una hermosa sirena joven con una voz encantadora, Ariel anhela ser parte del mundo sobre el mar. Ella hace el máximo sacrificio para encontrar su verdadero amor y entrega su voz para tener la oportunidad de convertirse en humana. Sería la traducción de la caja y antes de sacarla quiero señalar algunos problemas de control de calidad. Se nota mucho que Ariel tiene un punto negro en la nariz y es que habría esperado que esta muñeca estuviera mejor fabricada ya que era una edición anterior, pero vemos que no siempre es así. Aquí está completamente libre y debo confesar que nunca antes me había sentido tan enamorada de una muñeca clásica, o sea, su cara lo es todo, se ve tan dulce, la paleta de color del maquillaje que eligieron para ella se ve genial, me encantan sus pestañas gruesas y sus labios rosados, las cejas también tienen un pequeño degradado y aunque no son muy delgadas, pues me siguen gustando. A diferencia de otras muñecas, esta Ariel está viendo hacia un lado y el tono azul del iris es muy intenso, se parece bastante a la caricatura. Tiene puntitos blancos dobles en las pupilas que la hacen ver muy kawaii. El delineador que usaron debajo coincide con el color marrón de las cejas, su nariz es muy delgada, puntiaguda y tiene mejillas regordetas a comparación de los moldes de Ariel anteriores. Hablando del cabello, esta muñeca tiene muchísimo y también tiene una longitud decente, se siente como Sara real con una textura agradable al tacto, grueso, suave, así que definitivamente hay mejor calidad aquí. El peinado es solo ondulado y no completamente rígido con gel, lo cual encuentro bastante bien. El fleco de Ariel está en su lado izquierdo, el top es muy básico, solo lila con algo de glitter y tirantes de plástico. Nada demasiado elegante, pero algo fiel a la película. Usaron un azul turquesa claro para las aletas, también son de tela de tul y el resto de la cola es de color aqua oscuro con las escamas delineadas en brillantina. Definitivamente no soy fan del glitter, pero por alguna razón me gusta en este outfit. Es un atuendo muy simple, pero eso es lo que esperamos de las muñecas clásicas, ¿no? Ella viene con pies puntiagudos y piernas de goma, por eso todavía puedes notarlos un poquito, solo recuerda tener
tener cuidado al sacarla de la caja porque las aletas de tul son frágiles. Sus articulaciones están en ambos brazos, lo cual es genial para posarla mejor. Aquí estoy tratando de hacer la demostración. Por supuesto, estas no son tan buenas como las nuevas que traen las muñecas clásicas, pero se aprecian las articulaciones en codos y muñecas. No vino con una base o soporte, así que tuve que usar una de mis acrílicas y debo decir que fue muy difícil pararla bien debido a la cola, así que no es un gran diseño después de todo. Decidí compararla con una muñeca Ariel 2013 repetida y noté algunas diferencias, como que la que tiene el vestido color crema no tiene colores tan intensos en las sombras de sus cejas, el gradiente en ella de hecho se ve mejor, aparte de eso no me parece ver como más variaciones, ambas tienen el cabello grueso y ojos vibrantes. Si llegas a ver algo más, avísame. Creo que mi favorita es la Ariel del vestido y todavía no estoy segura si su maquillaje cambió por el uso ya que la compré de segunda mano. Sigo pensando que ojalá Disney Store hubiera mantenido este molde para la cara de las muñecas del 2022 porque hoy en día es cada vez más difícil encontrarlo y creo que se adapta mejor al personaje. Incluso la muñeca clásica de Vanessa comparte el mismo molde y se le ve muy bien, pero tú dime qué opinas y si también te gustó. Hemos llegado al final del video, espero que te haya resultado interesante ver estas muñequitas. En caso de que no las conocieras, no olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y tocar la campanita para recibir más notificaciones de videos. Puedes seguirme en mis redes sociales si quieres, estoy como EmpidoArt. Que estés súper bien y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.